dedo en la llaga deportiva y también el dedo en la llaga olímpica con Alfredo Domínguez Muro, porque, híjole, Alfredo, de lo sublime a lo de costumbre, ¿no? Después del pase de la selección mexicana olímpica derrotando a la de Corea del Sur por 6-3, que al rato, en la madrugada, a ver cuántos faltan mañana a trabajar, ya sea por home office o presencial, los que están regresando, cuando la selección olímpica de México enfrente a su similar de Brasil ya en semifinal, 2 de la mañana, ¿no? 2:30 por ahí, la mañana, es decir, pinta para hacer una noche larga. Pero lo de ayer, la Copa Oro, en donde la selección mayor, pues cayó 1-0 frente a la de Estados Unidos y perdió la Copa Oro, a lo que de inmediato Hugo Sánchez dijo: quemen en leña verde al Tata Martino, es un inútil. ¿Se olvidó Hugo Sánchez, Alfredo? Que lo mismo decía por ahí algún cronista cuando en el preolímpico de 2008, México, la selección que entonces comandaba Hugo Sánchez, había perdido frente a su similar de Haití. Así las cosas, Alfredo, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Pues sí, la memoria es blanca, mi querido Carlos, y desde luego, pero te dice, lo que ocurre es que yo no creo en las obligaciones, ese es el convencimiento. Uh-huh. Obligados a ganar la Copa Oro porque Estados Unidos trae un equipo de mediano nivel o equipo B, ¿eso qué te importa lo que ponga el de enfrente? Lo que te importa es ganarle. Pero cuando un equipo como el nuestro, como la selección grande, la del Tata Martino, llega, ¿qué te puedo decir? 15, 10, 8, 5, pero clarísimas de gol, las dos, por ejemplo, de Orbelín, que no falla esa, la de Funes Mori, los tiros de larga distancia que no funcionaron, y después que Alfredo Talavera se convirtió, bueno, creció el equipo de Estados Unidos, cuando se da cuenta de esa inoperancia, y nos salvamos, Kimo Sabe, en muchas, 3 o 4 ocasiones. Sí. Pues bueno, sí, cuando ganamos todos, cuando perdemos todos, fíjate qué solidaridad, ¿no? Sí. Pero, para que veas, pero Alfredo Talavera sacó 3 o 4 también, y otras que fallaron ellos, entonces íbamos parejitos en todo cuando creció el equipo de Estados Unidos, el A, el B, el 18, el que sea, 70,000 personas en el estadio de Las Vegas, impresionante, y los, ponle que te gusta, 55,000 mexicanos, o que iban al equipo mexicano, hoy deben haber tenido la peor de las mañanas, porque generalmente, y esto es común, cuando gana el equipo mexicano, pues entonces a sus compañeros de trabajo pues les cargan la mano, y ahora vino al revés. Sí, es un fracaso. No había obligación, había compromiso, un fracaso. Y que se salga a decir Tata Martino, o quien, o como Hugo Sánchez en su momento, que tú lo mencionaste ahora, no excusas, ¿no? Sino, esto es lo que pasó. Todo hicimos, pero no entró el gol. Pues sí, pero avísenle que se gana con goles. Entonces, sí, es un fracaso. Y Estados Unidos, haya metido el equipo que haya metido el equipo de Estados Unidos. Recordar algo, Carlos, ahí está, empieza la eliminatoria, el octagonal, empieza uh-huh. La primera semana de septiembre. Y la primera semana de septiembre está a 4 semanas. Claro. Entonces aquí no hay. Ahora sí, de los que están en el preolímpico, hay 6 o 7 que fácilmente los va a absorber, porque ya tienen su lugar hecho la selección grande. Entonces, recordamos, sí. aquí tiene el campanero listo ya. El audio del Tata Martino, si te parece, para que entendamos todos clarito a lo que te refieres. Creo que hemos competido bien contra ellos en las dos finales. Hicimos un desgaste muy grande. Tuvimos grandes momentos del partido a favor nuestro. Con lo cual no debería ser ninguna catástrofe para nuestro interior el hecho de haber perdido. Sí creo que son derrotas que duelen, de las cuales tenemos que sacar la experiencia necesaria, pero que en definitiva buscaremos seguir mejorando dentro de una propuesta que estamos llevándola adelante desde hace 2 años y medio esta parte. Te concedo toda la razón de Alfredo Domínguez Muro. Sí, me parece que lo que dice alivia nada. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir? Sí. Jugamos como nunca, perdimos. Pues no. Licenciado Aguilar, todo olvidado, regresa a que diga lo que quiso decir el presidente Fox. Ah, ¿no? Que venga Aguilar y que nos diga, ¿no? Porque ¿qué dijo? La misma excusa de siempre. Ahora, hay 3 partidos que marcan el tema del Tata Martino, y hay que recordarlo. Aquel partido que perdimos, 4-0 con Argentina, que ese todavía lo persigue.
y estos dos, estas dos finales, y que no debería ser tragedia, futbolísticamente es un fracaso totote, como diría mi buen amigo Manolo Lapuente. Entonces, de aquí para adelante, ahora sí, 3 de la mañana del día de mañana, entonces ya sea que las 3 de la mañana todavía es noche, entonces es la noche, sí. Y va a terminar en la madrugada, que es por ahí de las 5, México, Brasil, España, Japón, sus dos ganadores a pelear por la medalla. El equipo está, el equipo jugó con Corea, ese 6-3, si tú lo ves desde fuera dices, caray, yo no quería el tenis, quería el fútbol, ¿no? Pues 6-3 fue, pero no apaleó el equipo mexicano, fue un partido muy, muy complicado, y de ese equipo lo que me gusta es el carácter y el trabajo en equipo, Carlos, el trabajo en equipo, ahí está. Y esos son, bueno, ahora hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar el resultado, no es cualquier equipo, es Brasil. Brasil es el, son los dos últimos campeones de los Olímpicos. Sí, así de fácil. México en el 2012 y Brasil 4 años después en Río de Janeiro con todo y Neymar. Así que bueno, yo creo que hay talento y hay capacidad para eso. Oye, y metiendo el acelerador en la recta final antes de que el campanero haga de las suyas. Bueno, muy bien lo de la levantadora de pesas mexicana, Aremi Fuentes, medalla de bronce, la tercera para nuestro país. Enhorabuena. Sí. Orgullo de Chiapas, sí. De Chiapas, exactamente. Y la otra, Alfredo, la Fórmula 1, aunque sea un minutito, pero ¡y qué cosa ayer lo de Hungría! ¡Qué cosa! Pues mira, te digo dos cosas. Hay que echarle un ojo a Rommel Pacheco, que también está como una baja. Ahora, ¿qué hizo la Fórmula? Yo nunca he visto una carrera más loca que la de ayer. Una carrera en donde, ¿qué pasó? Verstappen sabía lo mal que arranca Valtteri Bottas, y lo sabía Checo Pérez, y lo sabía Lando Norris. Entonces Verstappen lo rebasa por izquierda, por derecha Lando Norris, y cuando él se da cuenta, falla en la frenada. Y ahí se lleva Checo, se lleva todos. Hubo 6 damnificados que no volvieron a arrancar, se van todos a los pits para esperar. En eso aparece el sol, y Lewis Hamilton quiere hacerle al vivo y se pone en la parrilla de arrancada, y los otros 19, bueno, los 19 menos los que se fueron, deciden entrar, mantenerse para entrar por llantas de lluvia, y cuando arranca Hamilton, creyendo que iba a agarrar charquitos por ahí para las llantas, y que entonces tener una ventaja, pues no, ya había que había secado todo, y toman la punta los Alpine, sobre todo Esteban. Este Esteban Ocon es el que tenía aquel pique impresionante, ya ni se hablaban con Checo. India, con Checo, ahí está. Ahora, consecuencias de esto es que vimos un carrerón rarísimo, con unas circunstancias rarísimas. Yo nunca había visto una parrilla en donde arrancara solo uno, ¿no? No. Una cosa inédita, y además coinciden contigo los que tienen muchos grandes premios en su haber, narrados, reporteados. Lo mismo que decías tú, nunca se había visto algo tan inesperado. Decían, bueno, el guionista de esto se volvió loco, arrancando o en la relanzada Hamilton solo. Y también decían, Alfredo, a ver qué opinas tú, pero decían, nunca antes el error de uno había beneficiado tanto a su propio equipo. En el caso de Bottas, hombre, pues le despejó el camino a Hamilton, y total, se van al famoso parón de verano con la carta volteada, liderando el campeonato mundial de constructores y el de pilotos. Pero es decir, si hubiera sido a propósito, no le hubiera salido también a Valtteri. Exacto. Sí. Se llevó a los dos dulce enfrente, sí, sin duda. A McLaren, en fin. Checo se queda como está porque todos los que tiene al lado corrieron la misma suerte, es decir, el propio Bottas, Leclerc, que lo tunde Stroll, Norris, que lo tunde Bottas, en fin, sí fue una carambola y un strike brutal, una carambola de no sé cuántas bandas. Y no es cosa menor que finalmente Sebastián Vettel lleva al Aston Martin, que era el de Checo Pérez, y lo lleva al segundo lugar, y resulta que exprimió tanto la gasolina que no llegó, y sí, no hubo forma de sacarle el muestra a ese tanque, le quitas el segundo lugar, lo que representa en millones de dólares para la escudería, sí, y lo que representa para él. ¿No? Que está bajo investigación, ahí estamos pendientes. Gracias, Alfredo. Gracias, Carlos. Pues mañana le seguimos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.